Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este miércoles 25 de noviembre. Estamos en vivo a las 5 en punto de la tarde. Gracias por informarse con Canal 13. Soy Ernesto Rivera. El acuerdo tomado en las mesas de diálogos sobre la venta de la cartera de créditos de CONAPE al Banco Popular dejaría sin liquidez a esta entidad y afectaría la oferta de créditos y tasas de interés. Así lo anunció hoy la Junta Directiva de CONAPE. El personal de la caja destinado a las áreas de COVID y las personas de alto riesgo son los primeros grupos que podrían recibir la vacuna contra el SARS-CoV-2 en Costa Rica. Pese a que la OIJ reporta una reducción de casi un 50% en los asaltos a peatones en el centro de San José, el OIJ hace un llamado para que las personas no se descuiden mientras realizan sus gestiones personales. Las salidas de los cajeros automáticos son uno de los sitios preferidos de los asaltantes para marcar a sus víctimas. La agenda de hoy es intensa. Vayamos a ver nuestros titulares. Adelante. Pese a que el OIJ reporta una reducción de casi un 50% en los asaltos a peatones en el centro de San José, hacen un llamado para que no se descuiden mientras realizan sus gestiones personales. Las salidas de los cajeros automáticos son el sitio preferido de los asaltantes para marcar a sus víctimas. Los transportistas de turismo llegaron nuevamente a las afueras del MOP para pedir que les permitan el pago fraccionado de su canon para operar. El sector alega que no han podido recuperarse después de la suspensión de sus actividades. El personal de la caja destinado a las áreas COVID-19 y las personas de alto riesgo podrían ser las primeras en vacunarse contra el COVID-19 en nuestro país. El acuerdo tomado en las mesas de diálogo sobre la venta de la cartera de créditos de CONAPE al Banco Popular dejaría sin liquidez a esta entidad y afectaría la oferta de créditos y tasas de interés. Así lo anunció hoy su junta directiva. Los asaltos a las personas en San José disminuyeron un 50% durante la pandemia. Una excelente noticia. Sin embargo, las autoridades piden no bajar la guardia porque los días que vienen con el aguinaldo y la llegada de diciembre es la época en la que la delincuencia ataca más. Nuestro compañero Andrés Ortiz está en la sabana donde la policía está realizando un operativo y desde allí nos informa. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, don Ernesto, para usted y para los televidentes. Tal y como usted lo decía, hace algunos días ya el OIJ dio a conocer que los delitos o los asaltos en San José disminuyeron un 50% durante estos meses de la pandemia. Informaron que recibían al menos entre 500 y 600 denuncias en diciembre, enero y febrero de este año. Sin embargo, a partir de marzo, cuando comienza la pandemia, esos números comenzaron a bajar y en octubre, por ejemplo, recibieron 300 denuncias por asalto. Sin embargo, hacen el llamado para no bajar la guardia, tal y como usted lo decía. Veamos la siguiente información. Este es un típico miércoles de noviembre en San José en medio de la pandemia. Conforme se acerquen los días festivos, la capital comenzará a cargarse de más personas y de la misma manera los delincuentes buscarán con mucha más frecuencia a sus víctimas. De acuerdo con el OIJ, los asaltos en San José disminuyeron un 50% desde marzo cuando inició la pandemia. Meses como diciembre del 2019 o en enero y febrero del presente año, el OIJ recibía entre 600 y 500 denuncias de asaltos. Solo en octubre anterior recibieron 316 denuncias. Obtuvimos 316 denuncias. Eso quiere decir que de inicio de años al mes anterior hay un 50% menos de asaltos. Y no significa que las personas no están denunciando. Claro que sí están denunciando. Lo que pasa es que hay más presencia policial, ha habido retenes, hay una restricción vehicular a ciertas horas
que ha facilitado a estos números y que les ha impedido a los delincuentes realizar los asaltos. Durante los meses de pandemia, algunos de los casos de asaltos como los cadenazos o asaltos en bares casi que desaparecieron. Sin embargo, el OIJ advierte de casos organizados que están ejecutando algunos timadores, ya que cuando no pueden perpetrar el timo, terminan asaltando a las personas. Todavía nos quedan algún tipo de personas que nos delinquen en forma organizada. Les puedo hablar de los timadores que en determinados momentos que el timo no les da efecto, pues dan un paso más y ejecutan un asalto. Esas personas se han estado trabajando, prácticamente es el grupo más importante en casco que ahorita nos está dando algún tipo de incidencia. Años atrás, las entidades financieras y la policía advertían del uso de este tipo de dispositivos en los cajeros automáticos, los llamados skimmer, con los que clonaban las tarjetas y así sustraían el dinero de las personas usuarias de los cajeros automáticos. Sin embargo, en la Asociación Bancaria Costarricense aseguran que estos métodos también casi que desaparecieron durante este año, debido al uso de tarjetas con chip. Eso sí, hacen el llamado para que las personas estén muy atentas a la hora de retirar dinero de los cajeros automáticos y, de ser posible, que utilicen métodos virtuales de pago. Lo más sano es usar otras plataformas electrónicas de los entes financieros, pagar con tarjeta y dejar de tratar de ostentar lo menos posible el dinero que ya es fruto de su esfuerzo. Es la otra semana, si todo sale bien a nivel nacional, se pagarán aguinaldos, habrá mucho dinero en la calle. Entonces debemos cuidarlo tanto de los delincuentes que lo quieren robar de una forma agresiva como los que lo quieren robar en una forma pasiva como un fondo electrónico, ¿verdad? Eso sí, si realizan pagos a través de internet o dispositivos móviles, garanticen que lo están haciendo en plataformas seguras y confiables, ya que los robos por internet sí se incrementaron. Siete y siete minutos de la noche. A esta hora estamos en vivo desde la Sabana, uno de los operativos que realiza la Fuerza Pública. Recordemos que desde el 20 de noviembre el Ministerio de Seguridad lanzó el operativo de fin y principio de año que se extiende hasta el próximo 4 de enero. Este es uno de ellos que están realizando durante estos días. Para hablarnos de la incidencia que han atendido durante estos días de inicio de este operativo, nos encontramos con don Adrián Noguera, quien es comandante subdirector de la Fuerza Pública de San José. Don Adrián, gracias por atendernos. Buenas noches. Tal vez si nos explica primero de este operativo que tienen aquí en la Sabana. Buenas noches. Sí, buenas noches. Tenemos un dispositivo de control vehicular. Estamos haciendo revisión sobre todo de motocicletas, que son los vehículos más utilizados en la modalidad de asaltos. Y estamos en diferentes sectores. Ahorita estamos aquí en la Sabana. Hay otro grupo que está en el sector de Coronado, Moravia, otro sector de Pavas, otros en el sector de los cantones del sur, Alajuelita, Zamparaos y lo que es el centro de San José. Todas las noches y durante el día tenemos diferentes grupos de trabajo que están conformados por Fuerza Pública, policías municipales, organismos de investigación judicial que nos está apoyando, además de otros cuerpos policiales como Migración y Policía Penitenciaria. Don Adrián, ¿cómo les ha ido en estos días? Es casi que ya una semana desde que inició el operativo del Ministerio de Seguridad. ¿Cómo ha estado la incidencia y también cómo se preparan para los días más fuertes? Venimos con una disminución importante en los delitos desde que inició la operación, también en el tema de la criminalidad de asaltos, prácticamente 3.300 asaltos menos lo que llevamos, y eso ha permitido a partir del dispositivo que no haya un incremento, más bien se mantenga la disminución en ese sentido. ¿Recomendaciones que se le hacen a las personas durante estos días? Bueno, el tema más importante es el uso del teléfono, ¿verdad? Que es un objeto muy sencillo de sustraer, por lo tanto tratar de mantenerlo en un lugar seguro, en un bolso, en la bolsa de los pantalones o en sandeques o en algún lugar donde no sean tan visibles. Y si es el tema del dinero, ¿verdad? No aportar muchas cantidades de dinero, tratar de utilizar los medios electrónicos de pago con la finalidad de evitar ser víctimas de este delito de asalto. Gracias, don Adrián. Bien, don Adrián Noguera, el subdirector de la Fuerza Pública de San José. Veíamos en imágenes en vivo del camarógrafo Sergio Quesada
de este operativo que se realiza acá en La Sabana. Es uno de los que se están realizando durante todos estos días hasta el próximo 4 de enero como parte de este control que se realiza en estos días de fin y principio de año, donde no solo la Fuerza Pública opera, sino que también los diferentes cuerpos policiales del país, incluyendo también el organismo de investigación judicial. Don Ernesto, esta es la información que tenemos en vivo desde La Sabana. Regreso con usted al estudio donde tiene más detalles. Buenas noches. Buenas noches, Andrés Ortiz, desde La Sabana. Tiene mucha razón este operativo porque la próxima semana ya empezamos la época de diciembre. El 4 de diciembre se cobrarán aguinaldos y eso pone mucho dinero en la calle y es un momento, como todos, en el que hay que cuidar muchísimo nuestros recursos. Transportistas de turismo se mantienen desde tempranas horas en las afueras del edificio del MOP como forma de protesta. El gremio solicita, entre otras cosas, que el pago del canon se haga de manera fraccionada. La periodista Ana Marta Arce está allá y nos informa. Buenas noches, Ana Marta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. Nosotros nos encontramos en las afueras del edificio del MOP, donde desde las 6 de la mañana un grupo de transportistas del sector turismo se ha venido a manifestar de forma pacífica a este lugar. Ellos están solicitando ser atendidos por el ministro de Obras Públicas, don Rodolfo Méndez Mata, y entre las peticiones que traen es que puedan pagar el canon de forma fraccionada. También se sienten bastante preocupados, ya que el permiso se les vence el próximo 31 de diciembre y afirman que no han tenido una respuesta positiva por parte del Consejo de Transporte Público. Veamos la información que hemos preparado. Desde las 6 de la mañana, un grupo de transportistas del sector turismo llegaron hasta las afueras del edificio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Cerca de 55 unidades permanecen en este lugar como forma de protesta y buscan ser atendidos por el ministro del MOP, Rodolfo Méndez Mata. El gremio mantiene preocupación por el proceso de los permisos que vencen en el mes de diciembre y afirman que aún no han recibido respuesta del Consejo de Transporte Público. Argumentan que pese a que se han reunido constantemente con ellos para exponerles su situación, aún no reciben una respuesta positiva. Asimismo, solicitan que se les dé la posibilidad de pagar el canon de manera fraccionada, tal y como se les permitió con el transporte de ruta regular. Se mantienen en desacuerdo que se autorizará a transportistas de estudiantes realizar servicio turístico, ya que indican que les reduce las oportunidades de trabajo para ellos. Notamos que no se camina con los proyectos, con las decisiones que realmente necesita el sector para poder caminar el sector. Nosotros representamos el sector turismo, pero al mismo tiempo estamos abogando por los servicios especiales. Estamos en un limbo en este momento. Los permisos nuestros vencen el 31 de diciembre del 2020. No tenemos una directriz o una luz clara de cuándo nos van a empezar a renovar los permisos. En el caso de turismo, nosotros pues hemos venido sufriendo la pandemia en temas económicos muy duramente, pero ya llevamos 9 meses y tenemos la fe de que en este diciembre empecemos a recibir un poquito de turismo con la apertura que se ha venido haciendo gradualmente. Sin embargo, no nos da mucha certeza el gobierno a través de estas entidades y no nos dan claridad de cuándo vamos a empezar a tener los permisos claros. Hay un tema jurídico, no podemos trabajar con los permisos vencidos por temas de pólizas, de seguros, aunque el Consejo de Transporte Público nos quiera dar una prórroga. Que claramente en el caso de nosotros, pues sí lo sentimos como un perjuicio, porque nosotros para sacar un permiso de turismo se ocupan más o menos 23 trámites, tomando en cuenta patente, o sea, tenemos que pagar patente municipal y tener permisos del Ministerio de Salud. Los otros sectores de transporte no. Entonces, en este caso, pues el Consejo de Transporte Público autoriza muy fácil que los demás sectores salgan a hacer turismo en esta época de pandemia. Y no hay cama para tanta gente, o sea, lo poquitito que hay no alcanza ni para mantener ya el círculo que había antes, ahora mucho menos con una competencia despiadada y desleal en la carretera. O sea, simplemente lo que está haciendo el Consejo de Transporte Público es enviándonos a todos al precipicio.
Esta tarde, el director ejecutivo del Consejo de Transporte Público, Manuel Vega, atendió a algunos de los transportistas e indicó que no se puede realizar un fraccionamiento en el pago del canon, pero sí están trabajando para dar los permisos antes de que finalice este año. Desde el punto de vista institucional, ya han sido varias las acciones, repito, una rebaja en el canon, negociamos un decreto que permita tener permisos el año entrante de una manera un poco más rápida, siempre cumpliendo las disposiciones de ley en cuanto a los requisitos, y ellos están de segundos en la lista durante este mes de diciembre, en el tanto logremos publicar el decreto, porque hay servicios especiales de trabajadores que vamos a sacarlos primero, seguiríamos con turismo y posteriormente con los otros tipos de servicios especiales, de manera tal que ellos es garantizarles en la medida de lo posible en el mes de enero ya amanecer a partir del primero, ojalá con sus permisos. Tanto es así que nosotros vamos a ampliar horarios de atención hasta las 5 o 6 de la tarde si es necesario entre semana, y eventualmente posiblemente habría que revisar si en algunas regionales podemos atender los días sábados, de manera tal que se les facilite. Este gremio manifiesta que ha sido uno de los más golpeados económicamente a raíz de la pandemia y los cierres que se dieron hace algunos meses para controlar el virus. Esperan que en diciembre pueda incrementar el turismo y con ello mejorar su economía. Precisamente para ampliar sobre este tema nos acompaña don Melvin Abarca, quien es parte de los representantes de este sector transportista, del sector turismo. Muy buenas noches, don Melvin, tal vez si nos comenta, tengo entendido que se van a quedar durante toda la noche, hoy y mañana incluso, se van a mantener acá y van a recibir también más compañeros por este sector. Sí, bueno, buenas noches para todos. Sí, eso es correcto. Estamos hoy desde las 6:30 de la mañana. Un grupo de compañeros, ¿verdad? Nos hemos ido relevando poco a poco. Vamos a pasar toda la noche y parte de mañana hasta que tengamos una respuesta concreta, firme, con los puntos que estamos pidiendo ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ¿verdad? Por parte de don Rodolfo, que estamos pidiendo que se nos atienda, ¿verdad? Que se nos escuche, y él no nos ha querido atender todavía. No sabemos el por qué, pero aquí estamos, dando la lucha y esperando una respuesta. Hoy fueron atendidos por el Consejo de Transporte Público, pero no sé si ya acá solicitaron algún tipo de reunión con él y qué respuesta han tenido. Ok, hoy hubo una reunión en el CTP, ¿verdad? Donde don Manuel Vega se reunió con ciertos compañeros, ¿verdad? Pero la respuesta, o podemos decir que seguimos siendo en las mismas, o sea, estamos en las mismas, no obtenemos una respuesta concreta del CTP y seguimos esperando. Entonces aquí estamos, vamos a pasar igual, como les mencioné, toda la noche a esperar al día de mañana algo más concreto. Don Melvin, ¿qué pasa si mañana no son atendidos o si no se da la solución que ustedes esperan? ¿Van a seguir con más movimientos, tomar otras medidas? Sí, como se ha hablado con todos los compañeros en grupo, ¿verdad? Se ha tomado la decisión de seguir hasta obtener una respuesta, hablémoslo así. Si por A o por B mañana no tuviéramos algo concreto, tomaríamos o haríamos una pequeña reunión para tomar otro tipo de decisiones, para esperar algo más fijo, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias por la información, don Ernesto, y amigos televidentes, es la información que tenemos desde acá, desde las afueras del edificio del MOP. Vuelvo con usted al estudio principal, donde tiene más noticias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a nuestra compañera Ana Marta Arce. Vamos a hacer la primera pausa comercial y enseguida regresamos con más información. Quédese en la señal de Canal 13. El personal de la caja destinado a las áreas COVID-19 y las personas de alto riesgo podrían ser las primeras en vacunarse contra el COVID-19 en nuestro país. Desde donde se encuentre, usted puede comprar, remodelar o construir.
El BCR multiplica sus posibilidades en vivienda. Elija el crédito con la cuota que más le convenga, hasta con un 90% de financiamiento. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil y haga realidad su proyecto de vivienda. Somos el Banco de Costa Rica. Ábrale la puerta de su casa a nuestra caravana navideña. Le llevamos la fiesta hasta su hogar. 2 horas llenas de diversión, música, tradiciones y muchas sorpresas más. Caravana navideña por 13, Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. ¡Móvete! El futuro no se frena. Decidí estudiar. Con APE se mueve con vos. Por eso te presta para que estudies con la tasa más baja del mercado. Te financia matrícula, materias, equipo y hasta el alojamiento. Además, te presta hoy para que comiences a pagar al terminar los estudios. ¡Móvete! Solicita tu préstamo en línea. Con APE. El mañana será mejor. Tenemos esperanza de alimentar nuestros sueños, de hacer crecer nuestros anhelos, de vestirnos y salir a un futuro mejor. Lo haremos con esfuerzo, con nuestras ideas. Cada paso cuenta, como también cuenta cada cuota para nuestra futura pensión. ¡Adelante, Costa Rica! El futuro se construye hoy. Caja Costarricense de Seguro Social. Banco Popular presenta el tipo de cambio. A las 7:21 vamos a ver la cotización de la divisa estadounidense para hoy. En la compra, el dólar cotiza en 595 colones con 48 céntimos. En la venta, el dólar cotiza hoy en 603 colones con 54 centavos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Andrés Valenciano, máster en negocios internacionales y licenciado en ingeniería industrial, se convirtió en el nuevo ministro de Comercio Exterior. ¿Cuáles serán las prioridades del titular de esta cartera durante su gestión? ¿A cuáles mercados quiere expandir el comercio exterior costarricense? La periodista Rita Valverde se encuentra en el Ministerio de Comercio Exterior y nos amplía desde allá. Adelante, Rita. Muy buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. Así es, el presidente Carlos Alvarado designó como nuevo ministro de Comercio Exterior a Andrés Valenciano. Él, desde el inicio de la administración del presidente Alvarado, se desempeñó como presidente ejecutivo de LINA. Y ahora pues asume esta cartera que llevaba 3 meses y medio desde que la anterior ministra, Diala Jiménez, renunció. Vamos a conversar con él un poco del enfoque que tendrá durante su gestión. Muchas gracias por estar con nosotros. Andrés, la primera consulta que queríamos hacerle es ¿en qué se va a diferenciar su gestión al mando del COMEX de la tradicional que ha tenido esta cartera? Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias por el espacio. El punto principal de diferencia es la situación particular que vive el mundo y que vive Costa Rica atravesando esta pandemia por el COVID-19. Y es pensando precisamente en esa situación de que desde la cartera de Comercio Exterior tenemos que seguir apoyando al país para salir adelante con la generación de empleo y la reactivación económica. El otro gran punto que tenemos, que es particular en esta coyuntura, es el trámite de ingreso de Costa Rica a la OECD y la siguiente fase que tiene que ver con la implementación de las recomendaciones de esta organización. Esos dos grandes temas nos hacen muy particular frente a las administraciones pasadas de COMEX. Ya que menciona este tema de la OCDE, sabemos que una primer meta del país era ingresar, ya esto se cumplió. Ahora, ¿en qué consistiría esta segunda fase? Sí, la segunda fase es realmente donde comienza el reto que tenemos como país y las oportunidades que tenemos al frente, que es cómo implementar todas las recomendaciones que han salido del proceso de evaluación de Costa Rica ante este organismo. Y ahí tenemos la oportunidad de implementar una serie de medidas en
políticas públicas que son realmente a través de toda la institucionalidad costarricense que nos va a permitir mejorar la calidad de vida de los costarricenses, mejorando los servicios que se ofrecen en todas las áreas que la gente al final de cuentas tiene algún tipo de relación con el Estado, en educación, en trabajo, temas ambientales, temas de productividad, por supuesto temas fiscales y monetarios que realmente nos ayudarían a dar el salto como país hacia un país todavía más desarrollado, más inclusivo y más sostenible. El día que fue designado mencionaba usted que una de las prioridades será expandirse a nuevos mercados como el asiático. En este sentido, ¿cuáles son esas expectativas y a qué sectores se quiere llegar? Bueno, aquí lo importante es que Costa Rica tiene un recién firmado Tratado de Libre Comercio con Corea, tenemos un tratado también con China, que tenemos que aprovechar muchísimo. Por supuesto que estos son dos grandes mercados que sirven para ampliar el foco de las exportaciones que tenemos, en donde además tenemos que seguir fortaleciendo los acuerdos comerciales que ya tenemos, las relaciones que con nuestros mercados principales como Estados Unidos, Europa y Centroamérica, tienen que venir a complementarse con estos otros nuevos espacios para ayudar no solo a atraer más inversión, sino ayudar a posicionar productos y servicios costarricenses en nuevos mercados. En este sentido, se hablaba también de apoyo a pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, ¿cómo se haría para que estas empresas puedan llegar a un mercado como el asiático, partiendo de que no todas tienen la igualdad de condiciones? Bueno, eso es precisamente una de las áreas que ha venido trabajando Procomer por mucho tiempo y que, por supuesto, desde Comex, nuestro rol sería también acompañar en la mejora en la capacidad de las empresas para tener no solo la información correcta de a dónde están las oportunidades de mercado y dos, entender cuáles son los requisitos y los estándares que requieren estos mercados para que las pymes puedan ingresar a estos. Y a partir de eso, a través de los diagnósticos que hace Procomer, dar un acompañamiento empresarial en donde podemos echar mano de otras instituciones como es el INAH, que también ha venido trabajando muchísimo de la mano con Procomer para fortalecer las capacidades productivas de las pymes y así llevarlas a que puedan cumplir esos nuevos estándares de estos mercados. Sabemos que, como bien lo mencionábamos al inicio, usted desde el inicio de la administración se desempeñó como presidente ejecutivo del INAH. Ahora pasa a la cartera del COMEX, que si bien pues son otro enfoque. En este sentido, ¿qué fue lo que le dijo el presidente Carlos Alvarado cuando le propuso asumir esta cartera? Sí, en el INAH nosotros teníamos una misión muy clara, que era apoyar en la productividad y la generación de talento humano, al final de cuentas, para generar más empleo. Esta, mi gran misión de generar empleo, ahora desde la cartera de comercio exterior, sigue siendo el norte. Nosotros tenemos que utilizar todos los mecanismos que tenemos, que nos habilitan los tratados que tenemos con otros países y la conexión que tenemos a mercados internacionales para llevar más empleo y desarrollo a otras partes del país, inclusive zonas rurales y costeras. Y ese es el verdadero mandato con el cual me comprometí a asumir esta cartera. Muchas gracias, Andrés Valenciano. Él es el nuevo ministro designado por el presidente Carlos Alvarado al mando de la cartera del Comercio Exterior. Con esta información volvemos con ustedes al estudio, al set principal de Costa Rica Noticias, donde continúan con más información. Muchas gracias a la compañera Rita Valverde. Personal de salud de áreas que atienden COVID-19 y personas que están dentro del grupo de alto riesgo podrían ser las primeras que logren vacunarse contra el SARS-CoV-2 en Costa Rica. La mayoría de países del mundo están a la espera de que las farmacéuticas den el banderazo de salida de la distribución de las vacunas contra la COVID-19 y Costa Rica no es la excepción. En el país ya la Comisión para esta Enfermedad valora quiénes serán las primeras personas en ser inmunizadas. Cada país tiene que definir cuál va a ser su esquema de vacunación. Nosotros aquí en Costa Rica tenemos una comisión donde participa el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social. De hecho, hay una comisión de vacunas establecida por ley, la cual va a definir cuáles son los grupos etarios o grupos poblacionales que requieren la vacuna inicialmente. Obviamente hay que tomar en cuenta el personal de salud que está en contacto directo con el manejo de pacientes COVID y es el personal que está más expuesto, así como los pacientes con mayores factores de riesgo que tienen la posibilidad de complicarse. Eso está en análisis por parte de la Comisión
de vacunas, que como les digo, está establecida por ley, y una vez que se haya definido cuál va a ser este mecanismo y cómo se va a ir vacunando, probablemente por fases a lo largo del año, se comunicará oportunamente. Además, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Emergencias ya se encuentran en coordinaciones para la adquisición de los congeladores de ultrafrío, pues esta vacuna necesita altos niveles de enfriamiento para no perder su efectividad. Ya se han hecho las compras de los congeladores. Son congeladores de muy baja temperatura, de menos 80 grados, porque estas vacunas requieren estar almacenadas a menos 70 grados, entonces el congelador en sí tiene una capacidad de enfriamiento muy, muy fuerte, pero se va a comenzar a recibir las vacunas por medio de una tecnología de mantención de frío que provee el fabricante de las vacunas. Tanto Macaya como Ruiz insisten que la población debe mantener la calma y seguir los protocolos, pues la vacuna, aunque llegue en enero, no es sinónimo de que se aplicará todas las dosis para esta época. Como veíamos en esta nota que acabamos de pasar, en muy poco tiempo, quizás dentro del lapso de los próximos 3 meses, podrían estar llegando a Costa Rica ya las primeras dosis de la vacuna contra la COVID-19. ¿Está preparado el país para recibirlas? ¿A quiénes se les va a aplicar primero? ¿Cómo se manejará la distribución de estas vacunas? Para responder estas interrogantes, invité al doctor Jeffrey Castro, del programa de inmunización de la Caja Costarricense del Seguro Social. Buenas noches, doctor Castro. Buenas noches, un gusto para mí estar acá. Muchas gracias por el espacio. Doctor, a medida que las vacunas comiencen a llegar, ¿cómo se va a manejar, que eso podría ser enero o febrero, cómo se va a manejar la distribución primero interna, a lo interno de la caja de esas vacunas? ¿A dónde van a llegar y cómo va a ser la cosa? En estos momentos todavía estamos en la parte de análisis y como todavía no hay, digamos, las vacunas todavía no están disponibles, ya se estaban haciendo los preparativos y se tienen puntos focales en cada una de las regiones donde en un momento irían los refrigeradores, donde se irían a almacenar. Entonces, digamos que en este momento hay unos 7 u 8 puntos focales en donde se recibirían las vacunas, se haría la custodia ahí y semanalmente se estarían distribuyendo a las áreas de salud, según alguna programación que se tenga en estos momentos. Doctor, este dispositivo de vacunación masivo va a ser uno de los más grandes que haga el país en su historia. ¿Está claro ya, las vacunas van a ir a los hospitales en Punta Arenas, en Limón, en la zona sur, o la gente va a tener que moverse hacia San José? En cada una de las regiones, de las 7 regiones, hay al menos un punto focal que va a almacenar la vacuna. De ahí se va a distribuir internamente a cada uno de los CEBAIS. Puede ser que el área o la región establezca un día en particular para ir a vacunar a cierto grupo. Entonces se desplazaría a un lugar, pero por el momento se tiene establecido de que una vez que las vacunas se encuentren disponibles en los puntos focales, de ahí cada una de las unidades de salud irían a retirar sus vacunas por el tiempo que puedan almacenarla de manera segura y iniciar lo que sería el proceso de vacunación, que no va a ser de manera masiva. Estamos claros de que la institución, el país, compró cierta cantidad de vacunas, pero es para que ingrese para que se aplique durante todo el próximo año. No es como la vacuna de influenza, por ejemplo,
que por lo general, históricamente, lo que se han tenido son 6 semanas para la aplicación de las vacunas. Entonces, en este caso, es mucha cantidad de vacunas. Vamos a pasar de estar vacunando, más o menos en cuanto a vacunas, a todo tipo de vacunas, se aplican, el año anterior se aplicaron cerca de 3.259.000 dosis de todas las vacunas, y niños, adultos y todas las demás, y en este próximo año estaríamos vacunando prácticamente 10 millones de dosis de vacuna. Entonces, esa cantidad adicional de vacuna no se va a aplicar en 1, 2, 3 meses, sino va a ser de manera esporádica durante todo el año. Doctor Castro, se está hablando de que 2 grupos van a ser de los primeros en recibir la vacuna. La gente del personal de salud vinculado a las áreas de COVID-19 y los adultos o las personas de grupo de riesgo. ¿Esto va a llevar una lista? ¿Cómo va a ser para que sea de una manera ordenada y la descripción sea correcta para que la gente sepa que a ellos son de quienes les toca ir a aplicarse la vacuna? Sí. Todavía la Comisión Nacional de Vacunas no ha dado las directrices, digamos así, de cuáles son los primeros en vacunar. La Organización Mundial de la Salud sí ha hecho la recomendación de que sea el personal de primera línea en el tratamiento del COVID o en todas las áreas de salud, digámoslo así. En ese caso, sería una opción el iniciar con el personal, que en ese caso sería contralista. Igual, se mantiene en la caja, se tiene el EDUS, que es el sistema de que nos permite poder saber si la persona tiene o no tiene algún factor de riesgo. Entonces, en ese caso, la mayoría de las aplicaciones al inicio de la, digamos, cuando se dé el arranque, va a ser contralista. Lo más probable es que que el área de salud haga su lista de cuáles son esos pacientes y establezca, digamos, que un horario, un día o para la parte de comunicación. En su momento, cuando ya las cosas estén claras, porque en este momento ni siquiera tenemos vacuna, digamos, la vacuna no ha llegado, se pretende que se inicie vacunación en el primer trimestre del próximo año. Entonces, todavía hay ciertas cositas que se tienen que aclarar para que se pueda ya empezar a hacer los listados para la aplicación de vacunas. En caso de que sea salud la primera población a vacunar, cada área de salud tiene sus listas y contralistas se estaría vacunando. Igual con los otros factores de riesgo, con las otras población que se pueda manejar por medio de listas. Doctor, una posible situación de conflicto es que haya personas que estén en esa lista que sean candidatos a recibir la vacuna y no se quieran vacunar. ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Es obligatorio la vacunación? ¿Cómo van a manejar la gente que prefiera no vacunarse? Eso todavía no está establecido, digamos. La vacunación en Costa Rica, la vacunación en menores de edad es obligatoria por ley. En caso de va a ser cuestión de salud pública, entonces va a depender mucho de la parte del Ministerio de Salud, el que dé la directriz a ver si la coloca como obligatoria. Pero haciendo un llamado a la conciencia, digamos, la manera para prevenir y para hacerle frente en este momento, una de las herramientas es la vacunación. No podemos olvidar de que aunque estemos vacunados, igual tenemos que continuar con el lavado de manos, el uso de la mascarilla, cositas de estas que nos ayudan a mantener el distanciamiento social para prevenir la transmisión de la enfermedad. Bueno, vamos a estar dándole seguimiento al tema. Este va a ser un operativo muy importante
hay mucha atención puesta y mucha tensión también, atención y tensión sobre todo este proceso de vacunación, de quiénes van a recibir las vacunas, en qué condiciones y cómo se va a organizar todo este procedimiento. Muchísimas gracias al doctor Castro. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con más información. El acuerdo tomado en las mesas de diálogo sobre la venta de la cartera de créditos de CONAPE al Banco Popular dejaría sin liquidez a esta entidad y afectaría la oferta de créditos y tasas de interés. Así lo anunció hoy su junta directiva. Somos un pueblo que supera sus conflictos. Anteponiendo la paz y el diálogo, nos hemos convertido en un ejemplo para el mundo. Sin quedarnos callados, hemos encontrado formas de cambiar nuestro entorno. Cuando nuestros hermanos han necesitado ayuda, cooperando juntos, hemos sensibilizado nuestro corazón. Somos lo que construimos. Cooperando, somos sociedad. El jueves 26 de noviembre a las 10 de la noche y el domingo 29 de noviembre a las 10 de la mañana, Colombia Bio, Tacarcuna. Viajamos a un cerro con una biodiversidad increíble. Un corredor físico y biológico. La unión de Centroamérica con Suramérica. A diferencia de otros cerros, a nivel étnico encontramos comunidades indígenas, afros y mestizos, girando, desarrollándose alrededor de él. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Reunirnos virtualmente todos los días es así de fácil. En el programa Ciudadano de Oro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Le invitamos al espacio Cápsulas de Oro, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde en nuestro perfil de Facebook Ciudadano de Oro. Hablamos de cocina, ejercicio físico, psicología y muchos temas más. ¡Viva una nueva normalidad desde su casa! Permítanos darle buenas noticias. Actualice sus datos y reciba el estado de cuenta de su FCL y ROP. Hágalo por medio de estos canales. Es muy fácil, seguro y le tomará muy poco tiempo. Popular Pensiones. Popular Pensiones te presenta la tasa básica pasiva. Vamos ahora a ver el valor de la tasa básica pasiva, que es uno de los principales insumos que se utiliza para calcular los préstamos en colones. La tasa básica pasiva es de 3,4%. Popular Pensiones te presentó la tasa básica pasiva. Vamos ahora un adelanto de lo que vamos a ver en los deportes hoy en Deportivas del 13 a las 8:30 de la noche. Andrea Salazar está aquí conmigo en el set. Buenas noches, Andrea. ¿Qué tal, don Ernesto? ¿Cómo está? Muy bien. Herediano perdió ayer ante el Estelí. Correcto. Una de las presentaciones más vergonzosas, sin lugar a duda, de un equipo costarricense en un torneo internacional. Está por ahí de un top 5 y de eso es lo que vamos a estar analizando ahora, don Ernesto. Pero definitivamente esta noticia se vio eclipsada por la lamentable muerte de la leyenda de Diego Armando Maradona, de ese hombre que... pues hizo a más de uno amar el fútbol en aquella época donde brilló. Yo soy una de esas personas. Yo sé que sí, don Ernesto, yo sé que sí. Yo crecí viendo jugar a Maradona y viendo en paralelo la historia de Maradona es muy particular porque combina la historia de un deportista excepcionalmente talentoso, un hombre excepcionalmente talentoso, con una historia de un ser humano que tuvo que vivir bajo el foco de una cámara de televisión 24 horas
durante muchos años de su vida y que evidentemente lo transformó en un ídolo muy polémico. Pero una persona que en lo futbolístico, cada vez que entraba en un campo de juego, hacía una diferencia completa. Magia era lo que hacía, sin lugar a duda, Diego Armando Maradona. Y como usted lo dice, fue un hombre muy polémico que estuvo en las noticias, no solo por esa magia de la que usted ha hablado en eso, sino también por tantas cosas, en tantos líos que se metió Maradona. Ahora bien dice la canción de Calamaro, no sé si usted lo ha escuchado, que no me importa en qué lío se meta Maradona, pues es una gran persona y él siempre lo iba a querer. Así que, bueno, siempre quedará también, por supuesto, ese legado de gran fútbol de él. Para quienes quieran complementar, ahora que se puso nuevamente en el tapete, recomiendo una película del serbio Emir Kusturica, una película que es una peli documental que filmó junto a Maradona, con la historia de Diego, en donde Diego habla mucho, explica mucho su historia. Entonces queda recomendada, creo que está en Netflix, y además hay un documental en Netflix muy bueno también, para quienes quieran repasar la vida de Diego Armando Maradona. ¿Sabe cómo lo definió? Y con esto, si quieren, nos vamos despidiendo. Claro. Ustedes van a estar 8:30 de la noche en Deportivas del 13. ¿Sabe cómo definió a Maradona Eduardo Galeano? ¿Cómo la definía? Como el más humano de todos los dioses. Bueno, muy interesante, sin lugar a duda. Vamos a tener más detalle, por supuesto. 8:30 de la noche. Andrea Salazar, muchas gracias. Gracias a usted. CONAPE advierte que perderá liquidez para seguir operando si se ejecuta la venta de su cartera de crédito al Banco Popular, tal y como lo propuso la Mesa de Diálogo Nacional. La entidad informó que, de concretarse esa medida, tendrán que reducir en un 55% el acceso a los créditos para estudios universitarios. CONAPE verá reducido a más de la mitad del presupuesto del próximo año, al dejar de percibir cerca de 16.700 millones de colones. Además, la entidad se verá obligada a incrementar la tasa de interés para nuevos y antiguos contratos y volverá a restringir el financiamiento de algunas carreras. Estas son solo algunas de las medidas que implementará CONAPE de aprobarse la venta de su cartera de crédito al Banco Popular. La idea fue planteada y aprobada por la mesa de diálogo organizada por el gobierno de Alvarado la semana anterior. El plan inicial, según la ministra de Planificación, Pilar Garrido, es mover la cartera de crédito de CONAPE al Banco Popular para obtener 175 mil millones de colones para pagar la deuda pública. Y advirtió en su momento de que no se trata de un cierre de la comisión. Según aclaró esta mañana CONAPE, su cartera activa de cobro es de 163.400 millones de dólares y no de 400 millones de dólares como se mencionó en la mesa de diálogo. También afirmaron que sin ella entrarían en un estado de iliquidez. Con la decisión tomada, CONAPE entra a una situación inmediatamente de liquidez, que significa básicamente que los recursos que genera CONAPE no alcanzarán para completar todas las operaciones de operativas del año, incluyendo los compromisos con los estudiantes, la colocación de nuevos recursos y la atención de inversiones y de gastos operativos. A la fecha, la cartera total de la entidad en colones es de 262 millones y, de realizarse la venta, la institución solo tendrá como único ingreso el 5.5% del aporte de los bancos, que en los dos últimos años fue de 20.2 millones de dólares. A CONAPE le queda 20 millones de dólares, ¿para qué? Para atender compromisos por 40 millones de dólares y para atender los nuevos compromisos ya no de 26 mil millones, sino los 10 mil que vamos a poder colocar para este año. De dónde eso, sumando y restando, no van los números, de dónde sale la diferencia de un saldo inicial de caja que tiene CONAPE al inicio de este periodo y que nos va a llevar a una situación de liquidez, porque si no fuera por ese saldo, que nadie nos preguntó a nosotros cuál era el saldo que tenía CONAPE para atender situaciones futuras antes de tomar una decisión de la magnitud que se tomó.
Con este panorama, la colocación de préstamos universitarios pasará de 26 mil a 10 mil millones de colones, afectando directamente la cantidad de estudiantes beneficiados, los cuales disminuirán de 3.239 en el año 2020 a 1.449 en el 2021, es decir, un 55% menos. Las tasas de interés se verán afectadas en préstamos tanto nuevos como los ya en cobro. Estos últimos, aunque pasen a manos del Banco Popular, seguirán con las mismas condiciones de CONAPE. El cambio también dejará beneficios por fuera para quienes ya tienen un préstamo, como la extensión del plazo de pago de la deuda, que es de hasta 34 meses. Hay condiciones únicas, exclusivas en CONAPE que no están adscritas al contrato. Dice el acuerdo tomado por la mesa de diálogo que se van a respetar todas las condiciones que están pactadas con CONAPE. Y esas condiciones no están pactadas en el contrato de crédito. Entonces, esa entidad no se va a ver obligada a cumplirlas. Y igual, aunque quisiera cumplirlas, hay situaciones como que está regulada por la SUGEF. Para poder llegar a los niveles actuales, financieramente hablando, la entidad requerirá de más de 15 años. Tenemos una reducción en la liquidez. Tenemos una reducción en los pasivos del 483%, porque la venta de la cartera significa el 90% de todos los activos de la institución. Entonces, eso habría afectaciones inmediatas a razones como la liquidez. Para que la medida se haga efectiva, deberá pasar previamente por la Asamblea Legislativa para su aprobación. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, cientos de mujeres, hombres, víctimas o familiares de personas que han sufrido violencia de género se reunieron en el Parque Central. La marcha arrancó a las 4:30 de la tarde y se desplazó hasta los tribunales de justicia. Un alto a la impunidad, a la violencia de género y al asesinato de mujeres fue el motivo que hizo a cientos de personas unirse a la convocatoria de la marcha de este 25 de noviembre, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. La convocatoria arrancó a las 4:30 en el Parque Central. Los marchantes tomaron las calles de la Avenida Segunda y se desplazaron hasta los tribunales de justicia. Estuvieron presentes colectivos y organizaciones, así como familiares de mujeres que han sido víctimas de la violencia machista. Sí, hoy estamos marchando mujeres, activistas, feministas y también familiares de víctimas de femicidio. Este 25 de noviembre, que es día por la eliminación de la violencia contra las mujeres, en el marco de que un año pandémico ha sido brutal y sumamente violento contra las mujeres, niñas y diversidades. Han aumentado los femicidios, desapariciones, agresiones, abusos sexuales, también la pobreza y el desempleo femenino. Pero estamos saliendo a las calles contra la violencia patriarcal y contra la violencia estructural. Por su parte, Stephanie McClough, de la Fundación Pan y Rosas, aseguró que la convocatoria es una oportunidad para alzar la voz contra la violencia y la impunidad de quienes han sido víctimas. Bueno, hoy, ahí me disculpan, como bien se sabe, hoy es el Día Internacional en contra de la Violencia hacia las Mujeres. Hoy es un día importante para que nosotras salgamos a movilizarnos, que salgamos a las calles a demostrar que en efecto en este país hay lucha de mujeres, que estamos en contra de toda forma de violencia patriarcal, que en efecto hay responsabilidad tanto estatal como gubernamental en la violencia estructural hacia las mujeres en este país y a nivel internacional. Hoy salimos a las calles a decir basta. A la convocatoria asistieron familiares de mujeres que han sido asesinadas y víctimas de la violencia de género. Es el caso de Patricia Zamora, madre de Luani Salazar, una mujer de 23 años cuyo cuerpo apuñalado apareció enterrado el 15 de junio en una casa en la Unión de Cartago. O el caso de Rosemary Cordero, mamá de Carolai Serrano, de 26 años, cuyos huesos fueron encontrados cerca del volcán Barba en Heredia el año anterior. Todas las personas que estamos aquí y yo queremos exigir funcionarios comprometidos con el flagelo del femicidio que hay en Costa Rica en este momento. Necesitamos leyes, para que leyes más fuertes, que el Poder Legislativo alce la voz ya y se dé cuenta que no es posible que de 60 mujeres asesinadas solo 11 se han pasado por femicidio, cuando las otras murieron en las mismas condiciones que murieron estas 11. Simplemente por una ley no da derecho a decir que fue un femicidio, pero todas han sido mujeres asesinadas. Que piensen, hoy fue mi hija, la de ellos, ¿qué tal si fuera la de ustedes?
nosotros pedimos justicia por todas las que ya no están. Yo me quedé con mi nieta y con mis hijos pequeños. Como si esta persona no se toca el corazón para matar a mi hija, tampoco nos vamos a tocar el corazón para pedir justicia por él. Estamos pidiendo pena máxima. La idea de esta marcha es que que sean femicidios, no asesinatos, sino femicidios, porque nos están matando y nos están matando nuestras hijas. También fue el caso de Xavier Sánchez, hermano y tío de Fernanda Raisha, una mujer de 31 años cuyo cuerpo apareció junto al de su hija de 12 años en un barranco en barrio La Virgen de San Pablo, cantón de León Cortés. O el de Douglas Hernández, padre de Andrea Fernández, una joven de 20 años que murió el 29 de marzo cuando fue asesinada por estrangulamiento. Okay, bueno, yo soy el hermano de Fernanda, soy el tío de Raisha, ellas fueron asesinadas el 30 de julio. En barrio La Virgen, en San Pablo de León Cortés, desde el día de los hechos. En lo personal y como familia hemos insistido en que se debe educar más y mejor para evitar a futuro estos lamentables hechos. Hoy nos hacemos presentes para exigir justicia, para exigir un cambio próximo en la ley que nos permita que este tipo de actos tengan un desenlace muchísimo más pronto. Insistiendo también en el proceso de la educación. Nosotros, a pesar del dolor que ya vivimos con la muerte de nuestras hijas en manos de estos asesinos, pues estamos haciéndonos sentir, porque estamos cansados de que las leyes sean tan suaves y que tan permisivas. Ya no queremos más paños tibios a favor de los asesinos, ¿verdad? Entonces exigimos justicia para mi hija y para todas ellas, porque esta ola de femicidios no frena. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de la Mujer, al corte del 26 de octubre, el país ha registrado 11 mujeres asesinadas. Asesinatos calificados como femicidio, o sea que han muerto en manos de sus parejas, exparejas o desconocidos por su condición de mujeres. Otras 50 mujeres han muerto de forma violenta, de las cuales 41 están todavía en estudio para determinar si son femicidios. En este momento vamos a hacer la última pausa y enseguida regresamos con más información. Mami, ¿por qué tan sola? Yo le hago la maldad. Con esa ropita la estás pidiendo a gritos, mami. Las luchas por la represión de dictaduras contra los derechos sociales en las décadas pasadas en Iberoamérica son el tema en Encuadre Iberoamericano. Tal como están, bienvenidos una vez más a Encuadre Iberoamericano. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, por favor. El viernes 27 de noviembre a las 10 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. En este tiempo de pandemia, hemos dispuesto espacios diferenciados de los servicios de emergencias y urgencias de la caja para atenderle de manera segura. Use mascarilla todo el tiempo y mantenga la distancia con otras personas. Al ingresar, siga las indicaciones del personal e informe si ha estado en contacto con una persona sospechosa o confirmada por COVID. Lávese las manos en el área designada. Recuerde que solo se permite que los adultos mayores, menores de edad, embarazadas o personas con una discapacidad asistan con un acompañante. Si tiene alguna duda, consulte con el personal de salud. Use correctamente los servicios de emergencias y urgencias para estar seguros todos. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Te ganaste el mayor? Nada, que la vida es bella, es bella. Maestro, la primera orden. Son dos vestidos, el Seduzione y el Piacere. ¿Cómo extrañaba estas manos? Es que nadie toma medidas como yo. ¿Qué haces en este lugar? Yo pensé que solo volvías un par de semanas por el entierro de tu madre. Para el mejor del mundo, de su mejor fan. Continúa La Remendona, la serie donde se arreglan prendas, almas y vidas.
No te la perdás este sábado 28 de noviembre a las 6:30 de la tarde. Solo por 13. Costa Rica Televisión. Vamos ahora a nuestra sección de cultura. Un recital por parte de la banda Alajuela y una obra de teatro virtual en el Melico Salazar. Esto es parte de lo que le ofrecemos esta semana en nuestra sección de cultura. El Ministerio de Cultura y Juventud presenta Agenda Cultural. Esta semana la banda de conciertos de Alajuela lo invita a disfrutar de su presentación Serenata a la Luz de la Luna de Glenn Miller. El recital virtual será el jueves 26 de noviembre a las 6 de la tarde en el Facebook Banda de Conciertos de Alajuela. Reúnase en familia y disfrute el fin de semana con la obra de circo-comedia La Boda Malafachas. Este espectáculo muestra la historia de una indecisa payasa y un payaso muy enamorado que deciden casarse. La obra contará con malabares, música, diferentes elementos visuales y una interacción con el público. La presentación del espectáculo será este jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de noviembre a las 8 de la noche y el domingo 29 de noviembre a las 5 de la tarde. Usted puede ser parte de este espectáculo virtual adquiriendo su entrada virtual mediante la página web del Teatro Popular Melico Salazar, www.teatromelico.go.cr, en la sección cartelera. El valor de cada entrada es de 2.500 colones. Durante esta semana, las artes escénicas y circenses contarán con un espacio especial para destacar su aporte a la cultura y sociedad mediante el festival Cultivando la Paz. Este encuentro contará con talleres, charlas y presentaciones de artistas de artes escénicas de países como España, México, Guatemala y El Salvador. Disfrute de las actividades a través del Facebook Live de la Escuela de Danza, Teatro y Circo del Parque La Libertad. El Ministerio de Cultura y Juventud presentó Agenda Cultural. A las 8 de la noche con 2 minutos llegamos hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Intentamos darle noticias y contexto. En unos minutos voy a conversar con Óscar Castillo, presidente de la Cámara del Libro. Vamos a hablar sobre la próxima Feria del Libro en Costa Rica. No se vaya de la señal de Canal 13, ya volvemos.